Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta a Sherlock Holmes The Awakened. Bueno, vamos a continuar, que estamos ya en el capítulo 5. Voy a hacer la rima. Estamos en la mansión Arneson. Seguramente el vendedor de joyas que se esconda tras la A en el telegrama del Instituto Edelweiss sea E. Arneson del barrio francés. Vamos a leer todo esto para hacer un poquito de resumen, ¿vale? Mansión de Arneson. Seguramente el vendedor de joyas que se esconda tras la A en el telegrama del Instituto Edelweiss sea Arneson del barrio francés. Los lugareños me han contado que la mansión del señor Arneson tiene una puerta grande adornada con bisontes. La encontramos ayer al final del capítulo. Hay una mujer de nombre Eula cerca de la mansión de Arneson. Le preocupa a su hermano David, del que no sabe nada desde hace 5 días. David es mudo, vive con el señor Arneson y ninguno de los dos han salido de la mansión. O sea, vamos a también tener como una ambición secundaria de rescatar pues a su hermano David. Según Eula, la única entrada es por las cuadras. La llave de las cuadras no están en su lugar habitual, por tanto no pueden entrar. Vale, encontramos las cuadras, creo. Vale, gente. Bueno, seguimos investigando el caso. A ver, aquí tenemos. Vale, ¿qué le sucedió a Davy? Vale. Ya, no tengo nada. Pero, patatero. Vale, pues nada. No sé si podremos hablar algo más con esta señora. Please, Lord, protect my brother. Vale. Vale, las cuadras están aquí, supongo. Alto, cerrado desde dentro. Un candadete. Engrasado. Rastros de barro. Con frecuencia. Vale, podríamos echarle un vistacito a la canzuas, ¿o no? Acero resistentes, intactas. ¿Qué quieres que mire? Mesa, cubierto de polvo. Aquí la llave. No, no. Va buscando sitios típicos donde los americanos dejan las llaves, ¿no? Por desconchado, tallos rotos. Ajá. This must be the key to the stables. Vale, llave de las cuadras. Vale, abierto. ¿Ha muerto el caballo? Poor animal has been suffering for days. Ah, no, lleva días sufriendo. Treated, Holmes. Without water, it will die. Habría que echarle un poquito de agua al pobre, ¿no? Mr. Arneson's cab is still here. Vale. Cayenne pepper, pimienta, ¿no? Cayenne pepper, half empty, or as Watson would say, half full. Medio lleno. Hay que decir siempre medio lleno. Hay que ser optimistas. ¿Qué más hay por aquí? Aquí entramos ya al sitio, ¿no? Es que no se me pase nada, tío. Un cubito. Y
lleno de agua, ¿no? Voy a ver si le puedo dar el agua al caballo, ¿no? So quiet. Yet I doubt there was peace around here. Pobrecito. At least that's one life saved. Vale. Un caballo agonizante por la sed de la escuadra. Lo más probable es que sufra un golpe de calor y esté gravemente deshidratado. Cuando se le ofreció agua al caballo, comenzó a beber. Se levantó y se vio más animado. ¡Ole! Buen caballito. Grande. ¡Hala! Hemos hecho la buena obra del día. ¿Puedo llenarlo otra vez, el cubo? No. Esto solo era para eso, ¿no? Pedazo mansión, chaval. La de noche tiene que dar miedo, ¿eh? La matanza de Texas. Seguro que no voy a poder entrar por la puerta. No way in. Obviously. Pues un vistazo por aquí. Mira, aquí el jardinero se tiene que quedar hecho mierda después de una jornada laboral, macha. Puerta trasera. Ah, you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Espérate, porque había algo aquí. There's blood here. Vale. Bueno, ya sabemos que podemos entrar por ahí. No puedo entrar aquí, ¿no? Vale. Damos la vuelta y entramos por ahí. A 44, barro seco. Yes. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. Veamos. Puñalada trapera. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength and cruelty. Vale. Ah, tenemos aquí. Hostia, está jodido, eh. 3, 4, 5, 7, tío. 7 nodos, macho. Uf.
Lanzó el hacha desde ahí, loco. Why does it look so familiar? A ver, ¿qué tenés por aquí? T for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Pañito de cocina y esto. Y no. ¿Pero cuál es la otra que tengo desbloqueada? Tengo tres desbloqueadas, gente. ¿Aquí? ¿Esta? Ojo que la primera tiene 6 posibilidades. Esta, tío. Madre mía. Bien, el polvo, gotas de sangre. Carta de un cerrajero. Señor Arneson, me alegra saber que le gusta el trabajo llevado a cabo en su despacho. Fue todo un reto y el trabajo más complicado que he hecho hasta la fecha. Le ha hecho la cerradura a mano para crear un mecanismo de acuerdo con sus requisitos. Le ha añadido un engaste magnético que se debe activar para abrirla. Como solicitó, cuesta ver la cerradura si no sabe dónde tiene que mirar. Recomiéndeme a sus amistades. Gracias, Locke. Cerrajería Locke e hijos. Como la serie. ¿Cómo se llama? ¿Lock and Kick? ¿O algo así? I will need your help one more time, Doctor. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. His corneas are already clouded. ¿Puedo ver esto? Bueno, es una copa rota, ¿no? Eno. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. This man has been dead for a week, the result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right, but I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. El tío listo. El listo lo llamaban. ¿Puedo pasar? Mr. Arneson with his prey. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. He interceptado un telegrama peculiar para Asmat. Gracias al cartero, estoy seguro de que tiene algo que ver con el acertijo. No obstante, el telegrama es críptico y no parece que tenga sentido. El resto de la nota es ilegible. Burnt papers, now completely unreadable. Vale. Candelabro, parece que está doblado de una hostia o algo. The bent end of this candlestick has blood on it. The
candle was burning when it fell. Ahí, de ahí el derramamiento de cera que hay aquí. A trail of wax leads to the door. Vale. Someone smaller walked over these boot prints. Cada arañazo circular es gota de cera. Parece que por aquí hay poca cosa. The dashing portrait of Mr. Arneson. Estimado amigo, carta de la Kafka. El chico es un genio. A pesar de solo haber visto una fracción de mi fórmula, la ha reconstruido y resuelto. Es una función con la que los jóvenes estudiantes tienen serios problemas. Tu Davy es un prodigio, ¿verdad? Lo que más me sorprende es que cuando le hago cualquier pregunta, el chico escribe respuestas que son citas directas tuyas o mías. Tiene una memoria impecable. Sé que acogiste al chico bajo tu tutela para cuidarle, pero te pido que me dejes dar unas clases con él. Creo de verdad que con tu ayuda este chico puede destacar y cambiar el mundo. A Kafka. Louisiana, ¿qué? Atlantis. A dull book about local geology. Even I'd struggle. For a nice bath right now, Holmes. A la tira, corre. Báñate esa bañera. Parece que haya nada más aquí. Ah, el asesinato está debajo. Es todo debajo. Sala de caza. Lleva en la puerta un simbolito de una espada. Pavo le gustaba cazar. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. ¿Podría ser la del asesinato? Encontrarla, claro. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Arneson and Davy, 1881. Apache? Raccoon, sí. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Extranjeros desaparecidos. Estimado Errol,
Quiero que encuentres los que buscas, pero no te niego que mis recelos crecen cada día que pasa. Temo lo peor, me preocupo por ti, por lo que estás haciendo. Mi corazón se para cuando pienso en los lugares en los que buscas respuestas. Te los habría dado, hubiera dado lo que fuera con tal de que no desaparecieras. Errol, por favor, debes parar. Tenemos algo bonito tú y yo. No es suficiente. Espero tener noticias tuyas pronto. Te quiero. L. Vale. Me ha dado chabola que tiene el tío, ¿eh? Joder. Qué cuadro más bonito, ¿eh? Un cuadro así en tu casa, tío, macho. Joder. Ese pedazo de mapa mundi. Me encantan, tío. Los globos terráqueos estos, tío. Me chiflan. Yo tenía uno de pequeño. Se rompió. Se cayó y se rompió. Vale, vamos a ver la escena que nos falta aquí abajo. Algo. Bueno, aquí había más puertas. Espérate. Puerta con un símbolo de caballo. Está con una campanita. Vale, pues, pero me falta algo para hacer el... Ah, lo tengo. ¿Es este? A Watson, por favor. Señor Watson. Bueno, lo voy a dar así a voleo, pero no. Era obvio, ¿no? Vale. Hay que repasar. Vamos por partes, como diría nuestro amigo Jack, el destripador. Este es el primero, gente. ¿Vale? Y hay muchas posibilidades con este. Lleva un hacha. Candelabro. ¿Qué diferencia hay? ¿Es otra persona? Vale, ¿por qué hay tantas? Será por la talla del zapato, a lo mejor. Este es el pie más pequeño. Aquí lleva un... Hostia, Watson, quítate en medio, tío. Y la daga curva, ¿eh? Este podría ser. A ver, el zapato. Zapatones. Le falta este. Vale, hacha pequeña, hacha carnicero. La única que lleva daga es este, tío. No, este y este. ¿Qué diferencia hay? Ah, candelabro y daga, vale. Este no es... ¿Hacia dónde tengo que ir para el segundo? ¿Aquí? Hostias, espérate. Supone que va en orden, ¿no? Joder, macho. Este es el segundo. Y este es el tercero. ¿Va en orden esto o no, tío? No tiene puto sentido esto. Bueno, a ver. Aquí habían dos tazas, un paño. ¿Qué lleva en la mano, tío? ¿Una máquina de afeitar, tío? ¿O qué es eso, tío? Este solo tiene dos, o sea que... A ver. Taza para dos.
Tiene más sentido lo otro. Vale. Aquí. Espérate, que ninguno va con la daguita, ¿eh? Bueno, es que esta a lo mejor no es daga, esta a lo mejor es cuchillo solo, ¿eh? ¿Podría ser este tipo de hacha, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Te saco qué es, tío? Aquí no sé qué habíamos descubierto. A ver. El rastro de sangre. De aquí. Para acá, a ver. Un animal podría ser. O no, por las huellas han dicho que se pisaban unas huellas a otras. Vale, este es este. Vale. Este del bigote es el que está en el suelo. A ver. Daga. Este le había dicho Watson que era una daga, ¿no? Dejamos con el de daga. O supuestamente. A ver, es que el rastro de sangre es de aquí, tío. ¿Qué hacía esto? Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Pero no parece mortal. Vale, pero ¿a quién cojones ibas a arrastrar? El otro, el cadáver está ahí, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Hostia, esto es la calle. A ver, espérate. Luego. Es que el rastro de sangre llega hasta aquí. Podría ser como le gusta la caza. Que fuese un animal. Jabalí, lo que fuese, no sé. Para aquí. A ver, lo del candelabro. Que llega hasta la puerta. No creo que, que sea esto. O la daga. Espérate. A ver, habían dos candelabros, ¿no?
Este. Que estaba... Sí, le pegó con el candelabro, sí o sí. Vale. Porque lo dobló. Hay que ver si es el del hacha o el de la daguita. O había más, gente. Hay que haber dos. Uno con una hachita de estas y otro con el de la daguita. Sí, pero a ver. Si hay dos candelabros... Eso es que uno se cayó de aquí, tío. Este se sorprendió porque vio a este de aquí. ¿Imaginas que lo acierta así? Desde la daga son siete, ¿no? Uy, este tiene que ser muy chungo, de acertar, Joder. Vamos a ver. Podría llevarse el cadáver de este. Vale, pero este que viene por aquí. Pero este viene de aquí. Vale, este viene por aquí. Se asusta, tira esto. Está viendo a este pegándole a este. No, ¿cuál has cambiado? Ah, este estaba claro, ¿verdad? Vale, con la daga. Vale, creo que le estoy dando forma ya. Puede ser que no sea esa hacha. Forcejeó. Es cierto, se defendió. Es cierto, se defendió. Lo dijo. Esta es esta. Se defendió. Y pues esto es una pista, con esta hacha, A ver. No es touch. A lo mejor no tiene nada que ver el cuchillo este de daga, tío. A ver, cuchillo. A ver. Es que yo creo que solo hay un arma, Puede ser. Esta es el arma correcta,
Vale, y este no tiene que llevar candelabro. El candelabro lo lleva este que sale de aquí. Entonces me faltaría ponerle... A ver, si no es así... Vale, este yo creo que va a ser con la misma arma. A ver, quita. Con esta hacha. ¿Aquí? Esta es la que más... Hombre, si es todo con la misma arma, esta es la que más me renta, tío. La verdad. De la... Ah, espérate, que este no lleva la hacha. Esta. Esta es. ¡Ay! Dime qué es esta, tío. Esa estaba guapa. O sea... Es que es esa hacha, tío. Hola, Kaz. Buenos días. ¿Cómo estamos? Tiene que ser esa hacha, tío. A lo mejor me falla esto. Es que no tiene sentido. A ver, este lleva un candelabro y este lleva otro. Este se le cae. Claro. Y viene de aquí. No tiene más sentido eso. Vale. Tengo que sacar el 1, el 2, el 3. Este es el 2. 2, 3. 2, 3. 4. 1. Vamos a verlo. A ver, el 1. Tío, con el hacha esta de carnicero, ¿no? 1, hacha carnicero. Entonces, lo que pasa es que va por aquí, el cabrón. Entra por aquí, ¿eh? Bueno, entrará por aquí a la cocina, yo qué sé, en vez de entrar por ahí, ¿eh? Bueno, se carga esta. Y... Bueno, y estos se están tomando el té. Este es el que está muerto allí, ¿eh? Este es el que está muerto allá. Y esta... ¿Esta es esta? Es la misma, gente. Entonces no tiene sentido. No. Tiene más sentido que sea una persona que no conocemos. Este. Que no sé lo que lleva en la puta mano. Cigarro o no sé lo que es. A ver esta. Lo que pasa es que hay dos tazas, gente. Tea for two. Para dos. Uno es glimpse of normalcy amid the horror. El paño de cocina. A used kitchen towel. Paño de cocina usado. Y luego heno. Vale. Entonces, si es heno, vale. Está clarísimo que estaba sentado este tío aquí. Sí, porque este es el jardinero, gente. Es 100%, esta está bien. Esta también porque se defendió con la mano. Seguro lo hice. Vale. Me puede fallar el primero. Que no sabemos bien cuál es. Que el primero hay seis cosas diferentes, tío. A ver. El hacha pequeña... Voy probando con este solo, gente. Tiene que ser el arma homicida. Esta no me vale, gente. Esa es la misma arma, pero con candelabro. Claro. A ver. Esta. Esta es el arma, pero con el candelabro. Tampoco. Vale, pero no tiene sentido que vaya con un candelabro este el asesino. Así que... Espera. Pongo esta. Que es el sin candelabro. Vale. La 3. Hemos dicho 1, 2, 3. Y la 4 es esta. Sí. Pues supuestamente. Pero ¿a quién arrastra este?
Vale, es un desconocido lo que arrastra aquí. Hola, Kikito, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Arrastra un desconocido, gente. Esta tiene tres variantes. El cadáver. Esto que no sabemos lo que es. ¿Qué cojones es esto, tío? Un saco. ¿Y el jabalí? No, no, no sé. Es que no sé qué puede ser este, tío. A ver, vamos a seguir. 4. Vamos a por el 5. A ver, la sangre viene para acá, pero él la arrastra hacia allá. 5. Vale. Esta es la 5. Tiene sentido porque mata primero a la cocinera, ¿no? Sí, pero yo creo que no está en orden, gente. Porque si no, ¿qué tiene sentido que esté sentado aquí? Estén sentados aquí y luego esté aquí así. No sé, no tiene, sería esta la primera. A lo mejor no tiene esto. Mr. Arneson with his prey. Mr. Arneson with his prey. A menos que fuesen dos diferentes. Podrían ser dos diferentes si estos dos con daga. Hola, Perepe. Muy buenos días. No sé, a lo mejor después de matarla quiso tomarse un café con ella. Ya, pero la escena está mal, creo, ¿eh? A ver, este podría ser... Que fuesen dos asesinos. Y a este le metiese con la daguita. Pero si le mete con la daga... De ahí después, no sé. Mierda, ha cambiado el otro. A ver este. Daga y hacha. Tampoco, gente. Hostia, esto no lo saco yo, ¿eh? Esto no lo saco yo. Lo voy a tener que mirar en la guía, ¿eh? Sí, tío. Hostia, espérate, que estos tienen hasta cuatro variantes, ¿eh? También, ¿eh? El otro pierde, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver si podemos repasar aquí. Vamos a ver. Puerta con un símbolo de caballo. La persona que sostenía una vela dejó gotas de cera en el suelo y dejó un rastro entre el salón y una de las habitaciones, que tiene el símbolo de un caballo en la puerta. Quienquiera que fuera esa persona tiene los pies pequeños. Se salió fuera cuando comenzaron los asesinatos y tiró la vela al salir del salón. A correr. Carta, foto, foto de granjero, carta. Ahí yo ya me acabo de ver. Carta de un cerrajero. ¿Esto habrá que mirar por algún lado? He marcado esto, ¿eh? ¿No? ¿Ha sonado el danger?
A ver. Vamos a repasar. Todo lo que hemos descubierto. Hay un olor a muerte, espantoso, pero es porque uno lleva casi una semana muerto. El lugar está cubierto de huellas sucias de botas de la talla 44. Hay señales de haber arrastrado a una persona herida. La puerta con el símbolo de una campana está cerrada. Dentro de un salón yace un hombre muerto. Baje era jardinero. Tiene una herida profunda en el pecho. Juzgar por la condición del cuerpo, llevaba allí unos 5 días. Hay señales de refriega cerca de la chimenea. Los papeles quemados y el candelabro torcido con sangre parecen indicar que alguien fue atacado. Dentro de la cocina yace una criada muerta. Fue asesinada por un golpe de considerable fuerza en el pecho. Las uñas de la mano derecha están rotas, lo que indica posible resistencia. Había 2 personas sentadas bebiendo té cuando empezó todo. A juzgar será, ¿no? Juzgar por las tazas medio vacías. Una de las sillas tiene tallos de heno seco. Sobre la mesa hay un trapo sucio. El estudio de la primera planta tiene una pinta... Un cuadro curioso. No sé si me podéis ayudar entre todos, pero no lo veo esto, ¿eh? Es que esto no tiene por qué ser el 1, el 2 y el 3, ¿eh? Esto tiene que... No tiene pinta esto que sea así. Vale, se supone que de estos estaban aquí tomándose el tecito cuando empezó todo. Pero es que esta es esta. ¿No? También. Y sí, es ella, claramente. Este es el jardinero y esta es la criada. Pero... Y lo pongo así. Por lo mismo serán estos dos, ¿sabes? Si no era ni el cocinero. O sea, ni la criada. Claro, porque ¿cómo va a estar aquí la criada y el...? Podría ser esto. Espérate. Podría ser que estos son los dos cabronazos. ¿Vale? Los dos asesinos. O algo así. Vale. Esta cuadra porque ya se defendió. O sea, que esta tiene que estar bien. A mí lo que no me cuadra es esto, tío. No sé qué estarían tirando de aquí, tío. No, dijeron que estaban algo medio herido. Podría ser este. ¿Podría ser que uno de los dos asesinos estuviese medio herido? Vale. Y lo del arma, tío. Es que a mí me confunde si son dos o es uno, tío. 2 personas tomando el té, claro. Pero está claro, es que en la silla hay heno. Entonces, supuestamente ahí se sentó el jardinero. ¿Vale? Pero claro, luego a lo mejor se sentaron... El jardinero se fue a otro sitio porque el jardinero no murió ahí. El jardinero murió aquí. Aquí. Y según Watson, este lleva muerto 5 días. ¿Vale? Vale. Y según Watson, podría ser una daguita curva. Podría ser. Porque la vimos en una foto o algo así. Vemos una foto. Aquí, creo que vimos lo de la daga. Uno de los hombres anónimos tiene una daga curva junto con un arma de fuego. La foto muestra la fecha de 1882. Sí, pero... A ver, este es el hacha que se usó en el otro.
Ahí. Hacha. Vale. Y este sorprendido. Lleva el hacha. Gente. Hacemos pausa y lo miro. Lo miro porque no. No. Es que son muchos variantes, tío. Es que se han pasado, ¿eh? Se han pasado, gente. Se han pasado, tío. Es que son muchas variantes y te. Claro, hay que deducir bien si es un asesino o son dos o yo qué sé, tío. Una movida esto que flipas, ¿eh? A ver, aquí una guía preparada. Capítulo 5. Vamos a hablar de reconstrucción. Espérate. Que vea lo de. Es que he visto aquí. Me he spoileado de una cosa. Bueno, a ver. No tiene nada que ver con lo de abajo. Lo de abajo lo hay que resolverlo aparte. O sea que. A ver. ¿Dónde estaba el. Esta no. Esta. La sala de caza. Creo que tengo que ponerme la otra. Un cerrajero aquí, vale. Esto es lo del cerrajero, vale. Vale, una idea peculiar. Vale, esta era lo del cerrajero. Es que estaba mirando y me spoileo. Sin querer. Vale, a ver cómo es esto. A ver si encontramos lógica esto, tío. Vale. ¿Qué pasó en la mansión Arneson? Veamos. A estas alturas deberíamos tener los 7 recuerdos y puntitos asociados a ellos para realizar una reconstrucción. Bajaremos a la planta inferior para comenzarla y luego haremos deducciones. Ah, pero no te lo explica, ¿cómo? Cabrón. ¿No te lo explica? O más o menos lo explica aquí gráficamente. Un poco. Vale. Mierda. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver en qué hemos fallado, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Desde aquí parece que se aprecia. Daga. Daguita, ¿no? Es que en realidad debe ser la daga. No sé por qué razón. Claro, yo creo que es la daga. Vale. Es que creo que el arma homicida es la daga. Pero aquí está. Pero que aquí yo creo que fue a darle con la daga y pasó algo. Vale, y ah, vale. Y yo creo que fue con la misma daga también igual. Pero esta hacha es que estaba aquí, ella cortando la comida. Con esta hacha, gente. Vale, yo creo que es así. Vale. A ver, no voy a mirar más. A ver si lo saco así. No miro más. Vale, este. Vale, arrastrando el cadáver. Este se asustó. Y aquí tiene que ser con la daga, tío. Candelabro daga. Hachita pequeña no. Este borracho tampoco. Tiene que ser. Este tiene que ser. Y aquí igual.
Y este con la daga igual. Es que este me dio una pista a Watson con la daga. Seguramente. Este. Ahí tendría que estar. Este tiene que ser. Pues no. A ver. Que lo mire. Vale. Tío con daga. Arrastrando a alguien por el pasillo. Vale. Este que se asusta. Ese es más que obvio. Vale. Daga y candelabro. Y este aquí. Vale, me falla el primero. Vale, el primero que es el que no tiene puto sentido. Vale, está todo bien ya. Ya tiene todo sentido. Vale, el primero era el que nosotros queríamos. Hay dos tazas de café, pues estaban aquí los dos tomándose el café. Vale, pero yo creo que esto. Yo creo que esto, gente, es que se fue. Este se fue. Se iría para allá. No. Entonces, lo pilló a este por sorpresa. Que vendría por aquí por el pasillo. Luego vino para acá. Le pegó. Pero bueno, aquí. Bueno, es así, creo, ¿eh? An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. Vale. In the kitchen, two people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. Ah, bueno. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. Vale, eso me daba la pista, Watson. Fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Asunto resuelto. Claro, ahí, claro, tienes que deducir, claro. Se cayó el candelabro, oyeron el ruido, esos estaban tomándose el tecito, vale. El arma principal es la mala sombra que tienen estos puzzles, sí, la verdad que sí, tío, ¿eh? Bueno, a ver, tenía todo sentido. Claro, es lo que he dicho yo, digo. El hacha es la que usó porque la tenía esta aquí cortando la comida. Vale. Claro. Y esta tenía lógica, coño. Había dos tazas y el heno en el culo del tío este, coño. Es el jardinero, loco. Vale. Y este, claro, que no sabíamos quién es. Es el que luego arrastra y se lo lleva inconsciente. Que posiblemente este será el dueño de la casa. Vale, ¿y qué hacemos ahora? Cerradura secreta. Hay un cuadro que cubre una pared entera dentro del estudio del señor Arneson, en el que hay una señal de una espada en la puerta. El ojo de un reptil en la pintura tiene una muesca poco común con la forma de la letra A. Pero no lo ha sacado, ¿no? Hay una señal de una espada en la puerta. Escena del crimen. Vale. El estudio de la primera planta tiene una pinta. Tiene una. Es que la traducción es muy mala. Tiene una pinta. Tiene. Una pinta, un cuadro curioso. Tiene una cerradura oculta en su superficie. Vale, habrá que ir al Palacio de la Mente. Es fácil deducir que forcejeando en la mesa agarras el jarrón como arma, sí. Por el camino un candelabro. Vale. Aquí hay un montón de cosas, tío. A ver. ¿Qué le sucedió a Davey? Davey,
Davy es el... No sé. El pariente de la tía esta que había en el... En la puerta. Bueno. Ha hecho que lo buscase vos. Espera. Vale, ¿dónde está lo de la tía esta que iba buscando al Davy ese? ¿No sale o qué? No sé. A ver, los puntitos estos. ¿Qué le sucedió a Davy? Vamos a ver. ¿Sería el que se escapó? ¿Que tiró el candelabro? Puerta con un símbolo de caballo, caballo agonizante, cerradura secreta. Foto de Arneson con un chico. Escena del crimen de la mansión y los horrores de la mansión. Vale, va por ahí. Escena del crimen de la mansión, los horrores de la mansión. Cerradura secreta. Caballo agonizante. Puerta con un símbolo. No la tenemos, ¿no? Ah, sí, puerta con un símbolo de caballo. Davy se retiró y se atrincheró. El hermano de Yula, Davy, está detrás de la puerta. Ah, claro, porque él tiene la llave, ¿no? Es la puerta de abajo, claro. Claro, es lo que yo he dicho, sí, el que se asustó. ¿Sí? Vale, a ver. ¿Cómo se puede abrir la cerradura? Vale, hay que meter dos de estos y uno de estos, gente. Bueno, pues será la carta de un cerrajero. Y aquí habrá que meter cerradura secreta. Y puerta con un símbolo de caballo. ¡Ey! Me falta uno, ese no es. Carta de un cerrajero, cerradura secreta. ¿Y? Puede ser. No, a lo mejor no lo tengo. ¿Caballo? No. Hay algo que falla aquí, ¿no? O sea, me falta algo. Falta una, tío. No la tenemos. Esa no la tenemos, gente. ¿Cómo se puede recuperar el contenido del mensaje con el acertijo? ¿Cómo se puede recuperar el contenido del mensaje con el acertijo? ¿Eso es lo del cerrajero? Ah, vale, es la nota quemada. ¿Nota quemada? ¿Qué decía la nota quemada? He interceptado un telegrama peculiar para Asma. Gracias al cartero, estoy seguro de que tiene algo que ver con el acertijo. No obstante, el telegrama es críptico y no parece que tenga sentido. El resto de la nota es ilegible. Puede ser esto del acertijo, ¿no? No sé, la carta de un cerrajero, no sé. Cerradura secreta. Ni uno, no acerta ni uno. Caballo. No sé por dónde van los tiros. Tiene que ser esto, tío. Como... Ah, es que si aciertas... No aciertas ninguna, no te la pone, creo. Ni una. A ver.
Madre mía. ¿Dónde se encuentra Arneson ahora? Vale. Arneson. Mansión. La quemada. Nah. No sé por dónde van los tiros. A ver. Puerta con un símbolo de caballo. Puedo hablar. Ah, hay alguien detrás, gente. Ojo. Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Vale, pero me dice que hable. Davy, please open the door. No sé si volver a hablar con Yula. A ver si nos da una pista o algo, ¿no? ¿Tenemos esto para hablar? Vale, hay que echar un vistazo al cuadro, ¿eh? A ver, voy a salir y vamos a ver. No puedo salir por aquí. ¿Por dónde he entrado yo? Hemos entrado por aquí. La parte de atrás. Vale, vamos a ver si podemos hablar con Yula. Si me puede dar algo. La pista, ¿vale? Ahí está. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Señora. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Me he suicidado! ¡Hostia! Pues menos mal que me ha dado por venir para acá. ¿Este es el último que han sacado o el anterior? El último, último. El anterior era Chapter 1. Poor Yula requires medical examination. Be swift, Watson. Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Vale. Nota. ¿Se cree que en esta ciudad la vida de un detective inglés vale más que la de un criado? Último aviso, Sherlock Holmes. Group. ¿Group? ¿Es el sheriff? Doctor, Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Yula is stable. But lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Yula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No. I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. Hostia, gente, no le da grabar, madre mía. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. 20 minutos. Davy. Davy, you there? Davy. We understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth.
Just open the door. Big sister is here for you. ¿Dónde para yo de grabar, gente? Ah, para buscar la pista, para buscar Davey, la pista para grabar. Come here, you. Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Un segundo para la gente de YouTube, porque es que le había dado pausa para buscar la solución y todo el rollo, ¿vale? No sé si luego cogerlo de Twitch y ya está, tío. Primero cojo el vídeo de Twitch y ya está, y este vídeo que sea por Twitch. Pero pasa que será 1080. Bueno, ahora lo miro. Ahora os explico cómo lo resuelto y ya está, no tiene más historia. Pero es que no habéis visto la escena tampoco. No, lo cogeré de Twitch, gente. Lo cogeré de Twitch, así que voy a parar de grabar. Ah, este vídeo lo cojo de aquí de Twitch y ya está, tío. No, es que lo he parado, le he puesto en pausa. Y ya, llevo 20 minutos ahí. Para ponerme a explicarlo todo lo que ha pasado, mejor que lo suba a 1080 de Twitch y ya está, resubido. Un capítulo que esté a 1080 no pasa nada. Corta con un símbolo de caballo. A ver. Oh, Davey. Things you must have gone through. Observar. Lleva de días sin dormir. Ojos rojos. Respiración poco profunda, alarmado y nervioso. Varios días insignificante, cardenal curándose. Palidez y demacración, pasando hambre y en shock. Bolsillo roto, ropa vieja o en uso. Vale, Davey lleva desnutrido y sin comer los últimos 5 días, atrincherado en su habitación temiendo por su vida. Por suerte no tiene daños físicos. No obstante, Davey no había recibido un buen trato antes de los horribles sucesos que llevaron a la desaparición de Arneson. El cardenal que tiene el brazo se debe a un golpe recibido. A Davey solo le daban ropas viejas y rotas. Davey maltratado o atendido por Davey. Davey ha estado sin comer los últimos 5 días de ansiedad por su habitación temiendo por su vida. Por suerte no tiene daño físico. Davey ha tenido una buena infancia en esta mansión. Tiene un cardenal reciente por una caída o un golpe. El bolsillo roto se debe a su vida activa. Nada, este está maltratado, hombre. ¿Qué dices? I cannot find any cuts or wounds, but the bruise suggests life here was tough for the boy. I'm not surprised he hid. You must understand, Holmes, he is still young. No, Watson, you've misunderstood. The boy's stronger than you think, and Arneson certainly didn't mistreat him. Don't mind him, Davey. Just tell me this. One of the photographs upstairs in the office shows Mr. Arneson with a man holding a curved dagger. He is the one behind it, all right? Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Hmm. Yes, that will do. Sterling job, Davey. Vale, sube las escaleras. Llaves cruzadas. Asmod. ¿Tiene que ver algo con el cuadro? Estuve la primera planta, tiene una pinta, un cuadro, lo del cuadro, sí. Lo del cuadro, gente. Angels, sirs. All y'all lacking is a pair of wings. Gracias.
Aquí, ¿no? Vale, el cuadro está aquí. R. Con forma de A, forma peculiar. ¿Tendré que deducir algo? Vamos a abrir la cerradura. Está un verde estos. Verde o amarillo, gente. Yo me confundo con esta mierda, tío. ¿Qué colores? Más. El personaje David. Poco David tampoco tiene nada que ver en esto. Parece que me sigue faltando algo. Y no sabemos qué. Me falta algo, tío. Todavía. No se puede recuperar contenido el mensaje con el acertijo. Madre mía. A lo mejor va por lo de las guías o cosas de esas, tío, ¿no? ¿Qué dice? Esto es la última. Vale, que son dos, coño. Espérate. A ver. No sé qué poner aquí. Ya, tío. Ya tela esto, ¿eh? 50 darnos una hora. Estoy muy perdido ahora mismo. Vale, tío, pero ¿cómo saco yo lo de la cerradura, tío? Necesitamos algo, tío, para lo de la cerradura, gente. Tiene que haber algo que se nos escape. Esta foto ya la habíamos visto. Tío. A ver. Se suponía que este paso debería ser más fácil. El símbolo de las llaves, coño. Es verdad. Era aquí. Vale, pues aquí, aquí está la pista. Espérate. Nada de interés. Nada de interés, te quiero, Andrés. No hay llaves en la maceta, tierra húmeda.
No hay llaves aquí. El anillo, sello, parte saliente, botón. ¡Ajá! Elemental, querido Watson. ¡Hostia! Aquí me han matado. ¿Vale? No creo que sea el año ese, ¿no? Es muy fácil, ¿no? No. Vale, pues tenemos que encontrar un año. ¿No? Vale. Tenemos que encontrar la contraseña, gente. Mismo, ¿no? No tiene más. Nada. Supuestamente tengo... Me dice como que en el Palacio de la Mente que hay algo para hacer, tío, pero... No veo yo. Retrato del señor Arce. Ah, es el retrato. Vale, vale, pensaba que esta era otra, tío. Vale, vale, vale. Se puede abrir con el sello del señor Arneson. Vale, vale. Sí, sí, pues eso ya lo habíamos deducido, no me jodas. ¿Dónde está el puto sello? Ha tocado los huevos, ¿eh? ¿Cómo se puede recuperar contiene el mensaje con un acertijo? Con el sello del señor Arneson. ¿Pero tenemos el sello? No, ¿no? Bueno, necesitamos la clave, ¿no? Del... El sello estará dentro. Está lo del sello. A ver. ¿1862? Tiene este cuadro. Y este. Con el niño. 1881. A ver, 81, 82. Vamos a ir probando y ya tomamos por culo. Nada, ni el 81 ni el 82. A ver, vamos probando, porque no pueden haber muchos años, gente. Tiene que ser esto, ¿no? La 79.
No sé en qué año están. Vale. Si fuese un año de esos, no, no furula. Vale. Había un cuadro. Espérate, había un cuadro que se había quedado mosca. Pero no sé dónde estaba, tío. Tal vez aquí la había visto. ¿Cuadro? No. Para abajo. ¿Este? Why does it look so familiar? Pero no pone nada, ¿no? De número, digo. Asmod. Lo de Asmod, habíamos leído algo sobre Asmod, creo, ¿eh? La Kofka. Dice que el niño era un genio. Vale, aquí está la foto esta, 1882. Todos son con un chico. Esta era 1881. Asmat. Ha dicho Asmod, ¿no? Espérate. Primera cacería, gente. En el 62. Vale. Se me ocurre poner el 62 y aparte ir aquí. A ver, aquí está la nota. ¿Dónde está la nota? Están las notas. Están aquí, gente. Están aquí, ¿no? ¿Las puedo ver ya? No me acuerdo. A ver, vamos a probar 1800. ¿Es este cuadro? Este, ¿no? No me deja, coño. 1862 es este cuadro, sí. A ver si fuese eso. Esa es su primera cacería. Llaves. These should come in handy. A la pasta, hombre. Escopeta de doble cañón de calibre 10, segadora M142, otro servicio, grabados en la culata, grabados en la empuñadura, grabados en el seguro y la recámara. En total 79,99. Barata. Bueno, en aquella época. Vale, con esas llaves... ¿Qué abro?
Ah, vale, lleva la campana. Vale, pues nada. Había pensado ir a abrir directamente la de la campana. Pasa, me sigue faltando el sello. Vale. Abrimos aquí. Vale. Telegrama de R. Da igual el precio, págalo. Obsidiana, piedra vítrea, negra. Sin ella no podemos operar las lentes. Londres viene a Nueva Orleans. Debemos estar en 5 o 6 días. Ya sabes qué hacer con los envíos. R. Telegrama de R. The foreigner's clothes, by the looks of things, from the Near East. Muescas profundas, se ha movido la cama. Fricción frecuente. ¿Un ópalo? A black opal, cut and polished, easy to sell. Recopilación de apuntes con instrucciones. Al pasar por las estrellas, sigue a los mensajes de la muerte. Pasar por las estrellas, sigue a los mensajes de la muerte. Al pasar por el fuego, sigue al sol negro. Cuando alcances a Medusa, sigue a los cuervos. The scene is impossible, unnatural, but also familiar. Dense and disturbing notes. It's hard to follow. No, no, no. Ya está. Vale, tenemos todo registrado. A ver. Vale, entonces el hombre de la hoja es Asmat, uno de los criados del señor Arneson. Vale. Tenemos que deducir. Vale. Espérate. ¿Dónde está el sello? El sello. Pues la puerta con un símbolo de caballo, ¿no? Ah, no, no, no. El sello. El sello no necesitamos para entrar aquí. ¿Qué cojones? Bueno, esto va a fallar. El grama de R. No. Vale, esto es el mensaje críptico. No acierto una, ¿eh? No se puede recuperar el contenido del mensaje. Vale. Aquí tenemos el nuevo, que sería este, ¿no? Luego estaba vamos a operar la slime. Acertijo. Por la puerta con el símbolo del caballo. Aquí está también el acertijo. ¡Ah! Hostia, ¿cómo que no? ¿Cómo que es posible que no consiga ni una, tío? Es
que no doy ni una, ¿eh? Esa más rara. Tiene que ser, no jodas. Engaste magnético. El sello tiene que ser magnético, de metal. Ah, tío, no doy. Y no encuentro nada. Siguiente paso, ¿cuál puede ser? Vale, tenemos el ópalo. Ellas, fuego, medusa. ¿Pero eso, todo eso estará en el cuadro? Es que no tengo ni bajo la idea de lo que me quiere decir, tío. Toda esta mierda, tío. La juego ahora mismo. Qué puta idea, tío. No, aquí solo está la puta iguana esta. Y ya está, tío. ¿Habrá que salir fuera de la mansión? Puedo seguir las estrellas. Oye, tú. El fuego. Hostia, que voy a andar para acá. Espérate. Ojo. Ojo. These fingers were severed with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger. No esperaba yo esto de aquí. Luxurious shoes, size 9. Patos lujos, marca sutil, huella de palma de la mano. Vale, estaba agachado, ¿no? Vale, porque no encuentro una mierda aquí. Dedos. Look, Watson, animal prints. I wonder what kind. Hacen monos. Boots, size 10. Vale, había más de una persona. 44, 43. Vale. ¿Me lo he hecho todo? 5 de 5, ¿no? Sí. ¿5? Se ponía un 6. 5 de 5, vale.
Cuidado con el caimán, tú. A scrap of silk, soft and elegant. Seda suave y elegante. Pérdida de sangre, herida mayor, ha esperado un rato. No sign of a boat. Raíz casi arrancada. El animal fue el que cercenó los dedos. 5 kilos. Un mono tiene que ser. Una alimaña, un perro pequeño, puede ser. Parecían huellas de perro. Ah, esto lo puedo buscar en los archivos, gente. Un animal cercano cercenó los dedos. Había un animal cerca que cercenó los dedos. El animal dejó huellas de sus patas. La marca era muy superficial, por lo que el animal debe pesar unos 5 kilos. Los dedos cercenados estaban mordisqueados con las marcas de los dientes y la línea de la mandíbula relativamente pequeña, por lo que habría sido una alimaña o un perro pequeño. A ver. Mamífero. Primate, yo opto porque sea un primate. No. Tampoco. Para. Hábitat. Voy a quitar la clase. ¿No puedo quitar la clase? Ah, no, es que no puedo quitar ahora la clase. ¿Cómo se quita? Vale. Hábitat pantano. Peso 2,55 kilos. Y un primate. No. Mierda. Ah, vale, tengo que volver a dar, vale. Clase mamífero. ¿Un anfibio? ¿Un cocodrilo pequeñito? ¿Un reptil pequeño, gente? ¿Artiodáctilo? Hostia, no sé cómo poner esto, tú. Vamos a ver. No parece tan difícil, pero a ver. Tienes que elegir 3 en vez de 4. Vamos a ver. Bueno, el peso te lo está diciendo claramente en la nota. O sea que no. Mandíbula relativamente pequeña. ¿Alimaña o perro pequeño? Alimaña.
Vale. No sé cómo poner esto. Eulopotiflanos. ¿Qué cojones es esto? No sé ni lo que es, tío. Epa, me salió. Hostia, no me sale esto, tú. Hago en 10. Esto lo voy ya, ¿eh? Ay, ¿una pistita o algo? Es mamífero carnívoro, 5 kilos. A ver, me estoy volviendo loco. Vente. A ver, mamífero. Mamífero. Carnívoro. 5 kilos, ya está. Ah, pero claro, porque tendría que ser este. Es que me cago en 10. Es el otro, tío. Con razón no nos salía. Me cago en 10. Con razón no me salía. Un mapache estaba pensando yo. Porque salía por ahí Raccoon en una de las notas que hemos encontrado. El número creciente de mapaches en zonas urbanas ha provocado diversas reacciones en los humanos, desde hostilidad hasta preocupación por su bienestar. La proximidad a los humanos tiene como resultado cambios en el comportamiento de los mapaches al vivir e interactuar con personas. Durante generaciones, los humanos y los mapaches han desarrollado un ecosistema invisible del que los animales ahora dependen para encontrar comida. Los mapaches disfrutan robando comida de los hogares locales. Suelen anidar dentro de cavidades arbóreas, troncos muertos y caídos y otros lugares seguros y aislados. Los mapaches no suelen cazar gatos ni perros domésticos, pero se han informado de casos aislados. La mayoría de estos ataques se debe a la rabia que puede afectar a los mapaches. Para proteger su casa de los mapaches, considere el uso de los ciertos aromas fuertes. Los olores picantes suelen ser un repelente efectivo y sencillo contra los mapaches. Un frasco pequeño de guindilla mezclado con un galón de agua ofrece una mezcla potente para repeler a los mapaches salvajes. Rocía esta solución picante en plantas, arbustos y otra vegetación. Si quieres evitar que los mapaches me rodeen el corral de aves y el perímetro de este también. Si no tienes guindilla, la sal de fruta también es una buena alternativa a tan solo 15 centavos el cartón. ¿Y qué? Me queda igual. Nueva pista. Apaches. Tengo ni puta idea de dónde tirar, tío. Tendrá que ver el mapache con todo esto. Patio trasero. Puto se ha ido los cojones. Mapaches y patio trasero. Se lo llevó un mapache. Eso estaba pensando, pero. Un morador de la zona, el mapache se llevó el sello junto con el dedo del señor Arneson. ¡Claro! ¡Ah, claro, 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 claro! Ah, porque estaban todos los dedos menos el donde tenía el puto sello. Menos donde estaba el anillo de los cojones.
El ladrón tuvo éxito aunque fue torpe. Hostia, ¿y dónde está ahora? ¿Dónde está el mapache, gente? Vale, podemos investigar. Habrá que rastrear o algo la zona o algo. Espérate. Habrá que seguir el rastro o algo. No. Al revés. Por aquí. Cubierta de pimienta demasiada para un mapache. Por aquí tiene que estar. ¡Ajá! Elemental, querido Watson. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Yeah. Pues menos mal que se me ha ocurrido irme para el patio, tío. Y salirme de la casa, tío. Porque si... ¿Dónde estos juegos que te enfoscas, tío, y dices tú... Nada, está todo dentro de la casa, ¿sabes? Todo lo que tienes que averiguar. Pues no. Vale, ya tenemos el puñetero sello de los cojones. Vale. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Coño. La Lucy que nos ayudó. Carta de la agencia Northwood. Señor Arneson, en cuanto llegaron sus instrucciones, comenzamos la investigación. Quédese tranquilo y haremos todo lo posible por encontrar la ubicación en el bayou que menciona. No obstante, debemos informarle que puede que se produzcan retrasos en las próximas semanas, ya que nuestro investigador, el detective a cargo de este caso, está en Europa. Mientras tanto, le recomendamos carecidamente que proteja sus hallazgos hasta el próximo aviso debajo de una mesa, de una caja fuerte o de un armario bajo llave. Cualquier cosa servirá. Spears, director de la agencia Northwood. La ubicación del bayou. Estimada Lucy, mi sol, créeme, en cuanto me haya ocupado de la oscuridad que acecha en estos pantanos, volveré a ti con el corazón abierto. Por seguro que estoy listo para declararle a todo el mundo lo que siento por ti. Estoy deseando poder cogerte de la mano y perderme en tus preciosos ojos. Siempre estoy por completo, Errol. Cuidado. Mi sol. Le llama Lucy mi sol. Tiene que estar relacionado con el acertijo, ¿eh? Señora, apuntes de Arneson sobre el banco y Asmat. La señora Arneson tiene una recopilación de apuntes de los que se detalla su investigación de Asmat. En uno se puede leer: el puñetero criado, ¿cómo osa usar mi nombre para vender ópalos al banco? ¿He sido todo el tiempo así y lo he pasado por alto? ¿O es esto por la influencia de sus amigos extranjeros? Tengo que descubrir más sobre este hombre, sobre todo después de haberle enseñado a Davy el telegrama críptico enviado a Asmat. ¿Para qué es? O sea, el telegrama crítico se lo envió a Asmat. No, que la habían... No. Que la habían enviado a Asmat. No a ellos, sino... La habían encontrado algo, ¿no?
Lo estaban intentando descifrar él y Davy. My princess, my love, my heart. Fitting words. Anillo de compromiso. ¿Qué falta por aquí? Hay algo que no me pilla. ¿Siente? Puede ser. Aquí había algo. Vale, tiene que ser algo de la estantería, gente. Pero es que no me lo marca, no me lo está marcando. Tiene que ser una botella de vino o algo. Está, vale. Ay, míralo. Mirando la pinta. Botella de champán. ¿Nos dijo algo Lucy de champán? ¿Puede ser? No me acuerdo. ¿Escopeta que vimos el recibo? ¿Puede ser? Es una pieza de arte. Ajá. Anillo de compromiso. Señora Renson guardó el anillo de compromiso en su armario seguro. Es nuevo y bastante caro. El grabado interior reza a mi princesa, mi amor, mi corazón. A punto de entrar sobre el banco y Asmat. Darnison con Lucy. Carta de la agencia Nordus. Carta de amor de Arneson. Está en el crimen de la mansión. Un sello con la letra A. Patio trasero, vale. Ah, podemos viajar patio trasero. Vale. Pero aquí no hay nada nuevo. O sea, hay que sacar algo de aquí, ¿eh? Vale, mensaje del acertijo. Mensaje del acertijo. La carta de amor y sol. La nota quemada. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la otra nota, tío? La de... Esta. A pasar por las estrellas. Ah, no, lo dice por las estrellas, no el fuego. Bueno, a ver, voy a poner esto, a ver. Un animal cercano cercenó los dedos. Bueno, no tendrá nada que ver esto, pero bueno, lo voy a poner. Que no acierto una, ¿eh? ¿Qué tiene que ser esto, hostia? Patio trasero. Es que no acierto una, tío. ¿Dónde se encuentra Arneson ahora? Tendrá que estar con Lucy, ¿no? Carta de amor. Es una carta de ella, de Lucy.
Carta de amor de Arneson. Vale, hostia, pues esta podría haber sido. Bueno, yo ya le voy dando a voleo, gente. Tenemos una. La carta de la agencia Norwood. Asmat llevó a Arneson al Bayou. Sí, lo de la ubicación del Bayou. ¿Aquí habla del Bayou? Claro, posiblemente se podría haber ido al Bayou, sí. Y lo de la carta de amor. La pista del Bayou, lo que dice al principio de la carta o algo. Ya estaré buscando el texto. Vale, me queda solo esto, tío. ¿Cómo se puede recuperar contenido del mensaje con el acertijo, tío? Es que son 500.000 variantes. Es la hostia, ¿eh? No sé si podemos salir de aquí o no, gente. ¿Podremos salir de aquí e ir a investigar a Lucy? Creo francés. Ah, sí, ¿no? Bueno, pero puedo ir al barrio. Pero bueno, aquí, desde aquí no puedo. Voy a intentar salir, a ver. Pero aquí como no te va. Actually, I'm not sure yet. Uf, yo no sé cómo hacer esto. Yo creo que así no es, ¿eh? Hostia, se me va. Vale, voy a mirar la solución del acertijo, gente, porque es que no di con él. Y creo que es lo que me hace falta. Esto es lo que me hace falta. Voy a echar un vistazo aquí a ver qué es lo que se me está pasando. Vale. Es la foto de Arneson con un chico. Claro, tiene sentido porque, claro. Tiene sentido porque el chaval, que es este que hemos rescatado, el pequeñín, Dubi o Dado, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde está? ¿Está? ¿Dónde está? Aquí no sale. A ver si es aquí. Ah, aquí. Foto de Arneson con un chico. Claro, está con el chaval, que le dice David. Le ayuda, es muy listo y le ayuda con los acertijos. Eso tenía sentido, vale. Y ahora esta es que no damos con ella, porque yo estaba poniendo la nota quemada, estaba poniendo los apuntes de instrucciones, pero aquí dice que es la carta de la Kopka y los apuntes de Arneson sobre el banco. Dice que es esto. Ah, claro, habla del chico. El chico es un genio a pesar de solo... Vale. Habla del chico, gente. O sea, va todo hacia el chico, hacia David. ¿Cómo se puede recuperar continuo el mensaje con el acertijo? Y la otra ha dicho que es... esto, apuntes de Arneson sobre el banco y Asmat. Ah, pues bueno, si no lo veo, no lo saco, ¿eh? Es que tío, a veces que se atasca uno ahí.
David tiene mucho aprecio por el señor Arneson y debe saber mucho sobre él. El chico puede que comparte información que salve al señor Arneson. Yo tengo, bueno, está todo ya. Habrá que hablar con él. Exactamente. Vámonos de aquí otra. Acción. No way in. Macho, es que si no coges un poco de ayuda, a ver, al final lo sacas, pero es que tienes que pensar y pensar y pensar, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto no lo pillé yo antes? ¿Hola? Size 10, the owner's footprints were shallow. Las huellas del 44. ¿Esto no lo hemos visto antes? Size 10, the heels were sinking into the ground. Look here, doctor. Two sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. We'll make a detective of you yet, Watson. Ajá. Elemental, querido Watson. Niño. Davy. We know that Ashley is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Un mensaje críptico dirigido a Ashmat. Reza lo siguiente: cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban, la luz que guía de Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. No, queda igual, gente. Davy is calm and collected despite enduring all these horrors. An impressive young man. Tiene que ver algo con lo de Lucy. I pray you find Mr. Arneson as well, in one piece to boot. Bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Ah, pero es que no tenemos más cosas. O sea, todo esto está hecho. Me tendría que marchar, ¿no? Pero hago lo mismo por aquí. A ver si ahora me puedo ir a otro sitio, ¿no? No, es que solo me deja marcharme al barrio francés, tío. ¿Podré ir ahora? Ahora, vale. Got a spot in mind. Ahora New sí, Orleans tío. Port, and quickly. Ah, tenemos que ir a hablar otra vez con la señorita esta, tío. Innocent slaughtered, claro. A woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is pues sí. Resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What vale. Have we got ourselves into, Holmes? Ni puñetera idea, tío. Socio. Vale. Vamos a hablar con Lucy. A ver.
¿Y dónde está Lucy? ¿Es esta? Could you help me? No, honey, I've heard nothing. No. Estaba arriba, ¿no? Sí. Johnny boy. So how was it with champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Vale, confrontar. Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Vale. La carta de amor. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. ¿No? ¿No es esto? Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Ah, sí, sí, sí. Ah, foto de Arneson con Lucy. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Y falta una. Que podría ser guapo de hacer, gente. Ah, el anillo, coño. El anillo, sí, claro, el anillo. Ahora hoy en botella, tío. El retrato con ella. Ah, pero se cambian las cosas, ¿no? Ah, el anillo. Arneson definitely paid for a ring in your size, inscribed "My princess, my love, my heart." It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh, oh my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy. What do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans. Dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No, no. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death's messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Hola, Kyrax. Este no te había visto, perdona. Hay que esperar a Starfield, pero le darás un tiento a Sea of Stars. Dicen que está bien. Sí, lo he mirado y tal. Pero. No me quiero meter. Porque el viernes sale Starfield. Vente. Yo voy a jugar a Starfield el viernes. Con el acceso anticipado. Y quedan dos días. No me voy a meter con un juego que puede durar. No sé cuántas horas puedo jugar ese juego, tío. Puede durar un montón de horas. Me atrae, porque es así old school y tal. Por combate por turnos y tal. Y no sé. Pinta guay. Pinta chulo. Una botella cara de Grand Fin de Champagne Brut. Botella de champán. Vale. ¿A quién le tenía que dar esto? Es que me he perdido, gente. At least the weather is on our side. ¿Al del barco o qué? Este barco está vacío. ¿A quién le tenía que dar esto yo, tío? Hostia, no, no me acuerdo a quién le tengo que dar esta, la botella esta de champán, gente, me cago en Dios. Es que me he perdido en la puta conversación, loco. Me cago en 10.
Vale. ¿Habrá que ir al puerto de los pescadores, gente? ¿O qué? No sé, no tengo ni puta idea. Bueno, a ver, había una tía que se llamaba Champán, ¿no? Que es la que me ayudaba. A ver. ¿Dónde estaba esta tía? No me acuerdo dónde estaba, gente. Espérate. Y estaba por aquí. Espérate. Estaba ahí, ¿no? El barco este. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. Por una botella. If you're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Vale. El bayou. Capítulo 6. La llamada del bayou. El pantano. Pues por aquí lo vamos a dejar. Vale, más. Y esta tarde en Twitch le damos caña. We had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place. Champagne. Did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery. However dark it may be. Hell's bells! ¿Están disparando? ¿Estás sheriff? That he did, Holmes. Maldito seas, Sheriff Grab. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Vale. Tenemos que mover por aquí con la barquita y todo. Pues nada, vamos a dejar por aquí. Hay un lugar donde Asmatina y una razón en el bayou. Para encontrarlo hay una lista de instrucciones en forma de acertijo. Al pasarlas por las estrellas, sigue los mensajes de la muerte. Pasar por el fuego, siga el sol negro. Lo primero sería buscar una especie de estrella, ¿no? Y los mensajes de la muerte. Cuando alcances a Medusa, siga los cuervos. Te dijo que los mensajeros de la muerte son azucenas. Ah, mira, dio una pista. O sea, al pasar por las estrellas, por las flores, ¿no? Vale. La foto de Arneson. Vamos a guardar. ¿No puedo guardar? Modificación, cargar, opciones. Pero no puedo guardar, no puedo guardar aquí. Gente. Habrá guardado automático, ¿no? Guardado automático, capítulo 6. Vale, ya está. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Ha costado un poquito, hoy, ¿eh? Tengo que tirar un poquito de guía porque es que habían algunas zonas que. Tela marinera, ¿eh? Joder. Es que cuanto más amplio. Más se complica, tío. Más se complica la cosa. De todas maneras, el sistema este de deducciones que tiene. No sé. Parecía mejor el otro, ¿eh? El otro parecía el más lioso. Este es más sencillo.
de hacer, pero el otro lo hacía más lioso, pero más efectivo. No sé. No sé cómo explicarlo, gente. No sé cómo explicarlo. Pero bueno. Con un poquito de ayuda y tal, pues tiramos para adelante. No pasa nada, gente. A ver, si no tuviese que grabar para vosotros, para la gente de YouTube y todo eso, me tiraría aquí, pues a lo mejor pensando y pensando tranquilamente. Es que las aventuras gráficas son para tomárselas con mucha calma, con mucha calma. Y ya, porque a veces que tienes delante de tus narices el secreto, el acertijo, lo que sea, y no lo ves, ¿vale? A lo mejor el espectador lo está viendo y tú no lo estás, y tú lo tienes delante de tus narices y no te das cuenta, ¿vale? Y suele pasar mucho en este tipo de juegos. Pero bueno, y también porque a mí me crea nerviosismo el ver que no lo puedo sacar y está pasando el tiempo, digo, hostias, el espectador se tiene que estar aburriendo. Y claro, pues eso. ¿Y luego se puede editar? Sí, pero es que tienes que sacar todas las partes y tal. Y es un poco coñazo editar estas partes. Vete, me voy, un besazo. Hasta mañana, saludos, chao, chao. Sí, espérate, que me tengo que despedir por aquí. Luego, bueno, de aquí me despido. Vale, luego editar esta parte y ya está. Así que, gente, vamos a ver si hacemos un array. A ver. ¿Hay alguien por aquí? Vamos. Vamos a hacer a Samu, que está con el Sea of Stars. Me he preguntado por él. Os dejo con Samu, que está con el Sea of Stars. Así lo veis un ratito. Gente, nos vemos a la tarde, ¿vale? Esta tarde, capítulo 6. Creo que son 8 capítulos. He mirado la guía esa que hay. Creo que pone 8 capítulos. Hasta la tarde, un abrazo. Hasta luego. No, aunque parezca que la placa del otro lado funciona bien, ojalá hubiera otra forma de pasar.